Muy buenos días, queridos hermanos, con el gusto de saludarles. Bonito día para todos ustedes. Les doy la bienvenida. Estamos aquí en Mazatepec. A ustedes que tanto les caen bien los monaguillos, pues bueno, tratamos de... Ellos también les gusta mucho estar aquí en la misa porque saben que hacen mucho bien a las personas. Son buenos cristianos. Les damos la bienvenida y comenzamos esta celebración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vámonos a misa. ¿Dónde están los monaguillos? ¡Incensario! Un saludo para todos ustedes, queridos hermanos. Quise hacer este video para saludarlos y también para pedirles un favor. Fíjense que en la red social Facebook estamos teniendo muchos sitios con el nombre del Padre Arturo Cornejo que no son del Padre Arturo Cornejo o que no son llevados por mi equipo. Yo les quiero pedir un gran favor, les voy a pedir que vayan ahorita o en el lapso de este día o de mañana o de pasado, vayan lo más pronto posible a Facebook y vean en qué sitio me siguen. Hay más de 10 sitios con mi nombre, por ejemplo, les muestro los sitios piratas aquí, si quieren se los muestro. Aquí les dejo Padre Arturo Cornejo, no soy yo, Padre J. Arturo Cornejo, no soy yo, Enseñanzas del Padre Arturo Cornejo, no soy yo, y otros más que están aquí. Algunos de estos sitios, bueno, ¿y cuál sí es de usted, padre? Muy bien, a ver, mi editora, a continuación. Les dejo 10 segundos, mi sitio oficial, mi sitio y mi único sitio oficial en Facebook. Paz, ahí está. Como pueden ver, es completo, dice Padre José Arturo López Cornejo. Correcto y completo. Ahorita estábamos en 400,000 suscriptores. Ese es el único sitio oficial. Muy bien. De todos los otros sitios que no son míos, yo no soy responsable. No sé quién los lleve o por qué lo haga, pero algunos de ellos están haciendo mal uso. Tenemos pruebas vía Messenger de que uno de ellos ha pedido dinero en mi nombre, que porque me van a operar de la rodilla, cuando yo estoy bien de la rodilla, que para el funeral de mi papá, cuando mi papá dejó todo arreglado, que porque vamos a comprar las flores de la Virgen, cuando nosotros jamás les pedimos para eso, y otras personas que tratan de pasar por mí, hacerse pasar por mí. Tengan mucho cuidado. Si ustedes quieren donar, la cuenta está aquí, se las dejo. Es en Santander, la cuenta se llama GuisGallet-SADCB, y pueden también hacer su depósito vía telégrafos. Pueden ir ustedes a telégrafos y ahí hacerlo. Lo otro que también les quiero decir es que hay grupos que se pueden formar en Facebook. Yo puedo hacer un grupo donde diga Cocinando con Chepina Peralta, la de mi estado, que hacía recetas, ¿no? O puedo hacer cambiando autos con Don Fulgencio. O puedo hacer yo un grupo que diga Viendo las estrellas con Doña Chana. Puedo hacer yo un grupo de lo que yo quiera. Y sin yo aparecer como que yo soy el dueño del grupo o el moderador. Esto ha pasado con personas que han hecho grupos con mi nombre y entonces todo mundo puede entrar allí y todo mundo puede subir lo que le dé su gana. Y entonces hay gente que se mete a estos grupos que no son mis grupos, no son míos, pero sí hay quien cree que son míos, por eso quiero aclarar. Y han subido venta de lavadoras, venta de bonos del ahorro, propaganda de arreglar refrigeradores y también han subido pornografía y cosas de las cuales yo no soy responsable ni tengo nada que ver en eso. Entonces, les invito, hermanos, les quiero pedir ese gran favor, vayan a su sitio de Facebook y vean si verdaderamente ustedes me están siguiendo. Si tienen dudas y no pueden ir, mándenme un WhatsApp, aquí aparece el WhatsApp, y díganme, Padre Arturo, ¿me podría mandar, por favor, sus sitios oficiales? Y nosotros, un día, dos o tres días más, les estaremos reenviando por WhatsApp los sitios oficiales. Les pido dejar de seguir esos sitios piratas o que no son ciertos, esos sitios que no son ciertos o que no son verdad o que no soy yo, y empezar a seguir mi único sitio oficial. Les agradezco de todo corazón. Que Dios les bendiga. Avanzamos.
reverencia. Buenos días tengan todos ustedes. Les damos las gracias a toda la gente que sintoniza la misa todos los días desde YouTube, desde Facebook y desde María Visión, principalmente a los que lo hacen en los sitios oficiales. Les damos la bienvenida. Hoy quiero pedirle a Dios nuestro Señor por un estado de la República Mexicana donde nos ve mucha gente, Tamaulipas. Vamos a pedir por su capital, Ciudad Victoria, por Matamoros, por Nuevo Laredo, por San Fernando. ¿Cuál otro se acuerdan? Tampico, Ciudad Mante. ¿Cuál otro? Reynosa. ¿Y cuál otro? No me acuerdo ya de otro. Pues hay muchos. Tamaulipas es un estado muy grande, muy rico también. Saludamos a toda la gente que nos ve en todos los municipios y comunidades de Tamaulipas. Y si se me pasó una ciudad grande, pues no se me enoje, no se me pongan agresivos, tranquilícense. Yo pido por ustedes. Hoy vamos a pedir por toda la gente que nos ve en el continente asiático. Pocos nos ven en Asia porque pocos católicos hay allá, pero nos ven. Hay latinos que andan por allá y buscan la misa. Así que vamos a pedir hoy por algunos países donde sabemos que hay, que nos han escrito de allá, nos han llegado noticias de que alguien nos ve. Voy a mencionar los países donde sabemos que alguien nos ve. Filipinas, allí todavía se habla el español. Pedimos por las islas Filipinas, por Jordania. También nos han escrito de Jordania, nos han escrito de Rusia, de China, de Japón, de Corea del Sur. Y también nos han escrito de la India. Allá latinos que buscan la misa, la encuentran, pues un saludo para todos ellos. Hoy quiero pedirle a Dios por todos los productores de trigo, todos los que siembran el trigo, lo producen, lo piscan, lo muelen y lo hacen. ¿Qué creen que se hace con el trigo? Harina. ¿Y qué se hace con la harina? El pan, las tortillas, las... los churros, las pastas. No. Dios bendiga a los que producen el trigo y a toda la gente que se dedica también a producir esas cosas tan sabrosas de trigo, ¿verdad que sí? Entonces, así como el maíz es muy importante en México, pues el trigo también lo es, y en muchos países el trigo lo es todo. No se digan los países de Europa, allá pues casi no hay maíz, la gente produce con el trigo, come con trigo. Pues pedimos por todos ellos, Dios bendiga a sus sembradíos, Dios bendiga a la gente que produce el trigo y lo que ahí comemos. Comenzamos nuestra celebración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión,
por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo y así merezcamos en el nombre de tu Hijo amado abundar en toda clase de obras buenas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense un momentito, por favor. Del segundo libro de Samuel. En aquellos días David fue a casa de Obededom, donde estaba el arca de la alianza, y la transportó con gran alborozo a la ciudad de David. Apenas habían dado 6 pasos los que llevaban el arca, cuando él sacrificó un toro y un becerro gordo. David danzaba con todas sus fuerzas ante el Señor, ceñido con una especie de mandil de lino que usaban los sacerdotes. David y toda la casa de Israel conducían el arca del Señor con aclamaciones de júbilo al son de las trompetas. Llevaron el arca del Señor y la colocaron en su sitio, en medio de la tienda que David había mandado levantar. Luego David ofreció al Señor holocaustos y sacrificios de acción de gracias. Cuando terminó, David bendijo al pueblo en nombre del Señor de los ejércitos y repartió a todo el pueblo, a cada hombre y a cada mujer de Israel, un pan, un trozo de carne asada y un pastel de pasas. Después se fueron todos, cada uno a su casa. Palabra de Dios. El Señor es el Rey de la gloria. El Señor es el Rey de la gloria. Puertas abranse de par en par, agradense portones eternos, porque va a entrar el Rey de la gloria. El Señor es el Rey de la gloria. ¿Y quién es el Rey de la gloria? Es el Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en la batalla. Puertas abranse de par en par, agradense portones eternos, porque va a entrar el Rey de la gloria. ¿Y quién es el Rey de la gloria? El Señor Dios de los ejércitos, es el Rey de la gloria. Él
Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llegaron a donde estaba Jesús, su madre y sus parientes. Se quedaron afuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud cuando le dijeron: «Ahí afuera están tu madre y tus hermanos que te están buscando». Él le respondió: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Siéntense, por favor. Quiero fijarme en la primera lectura. Volvemos a escuchar una parte muy importante en la vida de David, el rey David. David es un orgullo para los judíos. Si ustedes conocen a un judío y le preguntan quién es David, hagan de cuenta que David para un judío es como para nosotros Cristo, casi, ¿no? Casi, no igual, pero es muy importante. Por eso, de hecho, una de las profecías de disculpen la redundancia, del profeta Isaías era que el Mesías, el Mesiaca, sería descendiente de David. Por eso cuando Jesús entra con los ramos, ¿se acuerdan ustedes cuando llevan a San Ramos cargando ahí con el burrito? Luego cantan: «Hosana al hijo de David», el hijo de David, el descendiente de David. Por eso, ¿dónde nació Jesús? En Belén. ¿Dónde nació David? En Belén. Entonces tiene mucho de lógica. Y Belén era un ranchillo perdido en medio de la nada. Mazatepec estaba más grande que Belén. Pero en la palabra de Dios decía que en Belén tenía que nacer el Mesías, el Mesiaca. Y ahí nació Jesús, descendiente de David. Pero hoy no vamos a hablar de eso. Eso ya era en Navidad, allá en Adviento. Hoy vamos a hablar de lo que hizo el rey David. Trasladó el Arca de la Alianza a Jerusalén. La llevó. Todavía no había templo, porque el templo lo va a hacer su hijo. ¿Cómo se llama el hijo más famoso de David? Salomón. Ese es su hijo más famoso, que va a construir el templo de Jerusalén. Pero David no va a hacer el templo, pero sí va a llevar el Arca de la Alianza. ¿Qué era el Arca de la Alianza? Era una cajita, una caja que Dios le mandó construir al pueblo de Israel cuando le dijo que le pusiera los querubines a mis primos hermanos. Los hermanos separados dicen que en ninguna parte de la Biblia Dios permite las imágenes. Pues sí, fíjese que sí. No sé si usted pueda ver por ahí el libro del Éxodo de Levítico, donde Dios le pide al pueblo que haga el Arca de la Alianza y le dice: «Le vas a poner unos querubines muy bonitos, encontrados con su carita y todo». Entonces, cuando la gente dice que no está permitido hacer imágenes en la Biblia, claro que está permitido. Hasta Dios mismo le dijo que hiciera eso.
Así que ya no me quiero pelear con ellos, porque miren, yo ya he visto que discutir con un protestante para mí es pérdida de tiempo, porque ni ellos me van a convencer y yo creo que ni yo a ellos, porque son una cosa más terquedad que nada. A lo que yo quiero llegar, ¿qué tenía el Arca de la Alianza? ¿Qué tenía esa cajita? ¿Alguien de ustedes sabe esa caja que tenía? Tres cosas tenía. Primero, las tablas de la ley. Aquellas tablas que Dios le dio a Moisés. Aquí están los 10 mandamientos escritos. Amarás a Dios sobre todas las cosas. No jurarás en nombre de Dios en vano. Santificarás las fiestas. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás actos impuros. No robarás. No levantarás falso testimonio contra nadie ni dirás mentiras. No desearás la mujer de tu prójimo ni el hombre de tu prójima. No codiciarás nada que no te pertenezca. Escrito en las tablas de la ley. Ahí las traían en el Arca de la Alianza. ¿Qué otra cosa traían en el Arca de la Alianza? La vara de Moisés. Algunos dicen que también la vara de Aarón. No sabemos, pero a lo mejor venían las dos varas, o si nomás venía una, pues no hay problema. Pero lo que sí sabemos es que la vara de Moisés sí estaba allí. ¿Se acuerdan cuando fue en la película, han visto la película de los 10 mandamientos, cuando el faraón enfrenta a Moisés y le avienta la vara y se hace una víbora? Y luego con esa vara también abre el mar rojo, pone el mar rojo, se abre. Y con esa misma vara golpea la piedra y sale agua. Por eso los obispos traen una vara. ¿Sí han visto la vara de los obispos? Se llama báculo, ya muy elegante y todo, pero es eso, es la vara de mando de la autoridad que Dios le dio a Moisés, ¿no? Entonces se dice que en esa caja traían la vara de Moisés y dicen que también la vara de Aarón. No sabemos, eso no me acuerdo bien, pero bueno, si la trae, pues qué bueno. No nos vamos a pelear por eso, porque el otro día un señor me discutió. No, que usted, que. Tranquilo, tranquilo, mi chulo, tranquilice sus nervios, no se ponga mal. Y lo otro que traía el Arca de la Alianza era un poquito del maná, la comida que Dios les dio, que era como semilla de cilantro, a los judíos en el desierto, que eso comían. Se hartaron del maná, como ustedes están hartos de los frijoles, ¿verdad que sí? Pero bien que se los comen o no se los comen. Claro, a mí también me encantan. Aquí en Guerrero unos frijolitos negros con caldito, ¿eh? Y unas quesadillitas de queso a un lado. Eso comí ayer. Bien rico. Allá en Topiltepec, allí comí, en el Dulce Nombre, eso. Con una agüita de limón. Ay, qué buenos. Bueno, pero el maná era como semillas de cilantro. A lo que yo quiero llegar es, eso tenía el Arca de la Alianza, y David va a trasladar el Arca de la Alianza a Jerusalén. Y dice algo muy bonito de David. ¿Qué iba haciendo David? Dice que apenas habían dado 6 pasos los que llevaban el arca cuando hubo un sacrificio de un toro y de un becerro gordo. Una persona muy emocionada dijo, vamos a sacrificar un becerro y un toro. ¿Por qué? Porque estaban muy emocionados. Así como ustedes que echan cohetes, casi se desbaratan, nomás sale el Santísimo, la Virgen y... ¿Por qué? ¿Por qué echan cohetes ustedes? Luego nos echan malo a los padres. Dicen, no, que los curas, que... Mire, señora, le juro que yo nunca he comprado un cohete. Todos los cohetes que usted oye que echan aquí en mi parroquia, los castillos, los toritos, la gente como usted los compra. Es algo cultural, no podemos prohibirlo ni quitarlo. Entonces no se enoje, porque luego que la iglesia católica, que los cohetes, que pobres animalitos, que no pueden dormir. Ay, Dios, qué delicados nos estamos haciendo ya. Ahorita la gente ya es muy delicada, ya no les puede decir uno nada, porque todo es discriminación, todo es perjuicio, todo estoy traumado, soy un masoquista, soy... Ya no les puede decir uno nada, porque tiene uno que hablarles así. Hermanita, mire, entienda por favor, hermanita, que los cuetitos que echamos es por alegría que tenemos, hermanita. Así me gusta que me hablen. Oigan, ¿qué nos pasa? Ya somos muy dramáticos. No nos pueden decir nada, por todo nos ponemos como grifos. ¿Se han visto a los gallos cuando van a pelear? ¿O el gato? ¿Se han visto al gato cuando se enoja el gato? ¿Cómo se pone? Y se infla el gato así, se quiere hacer grande. ¿Sí han visto que levanta la panza así, para arriba?
Así conozco yo señoras y viejos que vienen luego. Apenas les dice uno, atarantadita. Viejo baquetoncito. Ese cura, hijo de su sangre. Todo eso, se ponen así como un gato, así. Ya les da viento. ¿Cómo se calma un gato? Con un cubetazo de agua fría. ¿Era que sí o no? Yo nomás le echo agua y ya, se le baja la esponjado que está. Bueno, pero eso es otro tema. A lo que quiero llegar, fíjense. David, bueno, lo de los cohetes no es cosa de nosotros. Yo qué quisiera, pues, pero pues la gente es su cultura. Y no se enoje conmigo, doña, pues dígale al que pagó los cohetes a ver qué le dice. Si le dicen a él, ¿qué les va a decir? Yo sabré, yo los pagué. ¿A usted qué le preocupa? Y ahí no dicen, vienen conmigo, pero no, ¿a mí qué me dice? Yo no compré ni un cohete, doña, discúlpeme. Bueno, a lo que yo quiero decir, dice que David danzaba con todas sus fuerzas ante el Señor, ceñido con una especie de mandil de lino que usaban los sacerdotes. David y toda la casa de Israel conducían el arca del Señor con aclamaciones de júbilo al son de las trompetas y cantaban salmos. Esto es una procesión enorme. Yo, una de las cosas que uno que otro que no es católico dice que ¿dónde están las procesiones en la Biblia? Aquí están. No están aquí, no aparece David en una procesión llevando el arca de la alianza. Dice que él encabezaba la procesión. Dice que ceñido con un manto de sacerdote casi. Y dice que iba bailando. ¿Ustedes por qué bailan? Bailan por amor. Si la muchacha que les gusta los voltea a ver, ¿no la sacan a bailar? Claro que sí. A una fea no la sacan a bailar. Si un muchacho feo se le acerca a una muchacha que se quiere bailar, la muchacha le dice luego, porque no le gusta. Pero si le gusta el muchacho, ¿qué le dice la muchacha? Claro que sí. Si no le gusta, le voy a pedir permiso a mi papá, luego ahorita te digo. Pero si le gusta, ¿qué permiso? ¿Ni qué 8/4? Claro que sí, vamos. ¡Ay, ay, ay! ¿Verdad que sí? Los 15 años de tu hermana, que no nos bajaron la música a la hora de la misa, ¿te acuerdas? ¿Eh? ¿Ya la regañaste? ¿Tu hermana Yolanda? Muy bien, ya me acordé. Entonces, cuando alguien baila, pues baila por amor primero, ¿no? Otros bailan por diversión, se relajan porque se mueve todo el cuerpo. Y otros bailan también por devoción. Miren, una de las cosas que a mí me gustan mucho son los danzantes que le bailan a Dios. Los danzantes. Hay muchas danzas en Guerrero y en México, en todo el país hay danzas. Y esos son nuestros recuerdos remotos de la época prehispánica. Antes de que llegaran los españoles, ya los mexicas, los olmecas, los toltecas, los mayas le bailaban a sus deidades, a sus dioses. Cuando llega la mezcla entre españoles y mexicanos, entonces las danzas perduran hasta el día de hoy. Y hoy las danzas siempre bailan en los templos, ¿o no es así? Que va a haber la fiesta, que la Virgen, que el Santo, y las danzas allí están. Y empiezan a bailar y echan plumas y sabe cuánto, y cuates y un chicote. Y todo eso que baila la gente. Y es muy bonito porque una danza siempre causa alegría, da alegría. La gente se sienta a ver las danzas. ¿O no les gusta ver a las danzas a ustedes? Sí, porque es alegría. Bueno, entonces yo les quiero decir a todos los que son danzantes que muchas gracias por bailarle a Dios, por bailarle a María Santísima, por su esfuerzo, por su trabajo, por su dedicación. Si alguien les dice que eso no es agradable a Dios, pues échenle esta cita del libro de Samuel donde David sí bailó y toda la gente con el arca de la alianza. Ahora, esto no quiere decir que todos tengamos que bailar. Hay grupos en la iglesia que hacen su adoración bailando. ¿Está bien eso, padre? Claro que sí. Claro que sí. Si hay un retiro, yo por ejemplo me fijo en la renovación carismática en el Espíritu Santo, muchos de ellos bailan, ponen música y... Bueno, muy bien. Padre, ¿entonces se puede bailar? Pues claro que sí. La danza es una forma de oración.
Pero báilenle bien, ¿no? Luego yo veo unos por ahí, unos hermanitos todos entumidos, así que les... ¿Sabe cómo parecen? Como unas momias ahí. No, 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 báilenle bien, muevan las manos y los pies y todo. Y hay que bailar. La danza en el Antiguo Testamento estaba permitida. Tan es así que el rey David dice que iba danzando, ¿o no dice? ¿O qué dicen? ¿Que iba agachado ahí rezando? No, iba cantando y iba danzando. Y cuando alguien baila, ¿está triste? ¿Han visto algún bailador triste? No, y si tiene a la muchacha que le gusta enfrente, ¡menos! Otra y otra, rápido, antes de que se desanime y ya no quiera bailar conmigo. Que toque la banda y que toque rápido, ¿eh? ¿Por qué? Porque la danza también es una oración. Así que ahora quiero hablar un poquito de lo que no está bien cuando se danza. Si yo soy de la renovación carismática en el Espíritu Santo y a mí me sirve danzarle a Dios, felicidades, te felicito. Es una manera muy hermosa de alabar y adorar a Dios en espíritu y en verdad. Pero no porque a ti te guste danzar, a todos nos gusta danzar. Y tú, a ti que te gusta danzar y ser danzante en una danza, disculpen la redundancia, o en la renovación carismática, o en un retiro de lo que sea, el nombre que tenga, el grupo que sea, a ti te gusta eso, te sirve eso, te llena eso, felicidades. Pero a lo mejor a la señora que está ahí sentada, a ella no le gusta eso, o no se siente cómoda en eso. Bueno, pues no la puedes obligar. No puedes obligar, y debemos de enseñar a ser tolerantes en el respeto de que, bueno, esta señora no le gusta danzar, ella es del grupo de la misericordia, ella le gusta rezar la coronilla. Bueno, ella así se encuentra con Dios. Allá tenemos a otra de la hermandad, a ella le gusta rezarle a Dios, a la Virgen María el Rosario, y poner su escapulario de la Virgen del Carmen. Bueno, son diferentes formas. Ni la que se pone el escapulario tiene que bailar, ni la que baila se tiene que poner el escapulario. Debemos enseñarnos a respetar, porque yo una vez en una parroquia, a mí la verdad no me gusta danzar, no me gusta, ¿no? Pero una vez unas locas ahí, señoras mandonas de esas que luego salen de la nada, dicen, ay, véngase padre, vamos al retiro, también usted dance, ándele, así como David lo hace. No, señora, a ver, discúlpeme. Yo, si usted quiere danzar y echarse unas tres maromas, aviénteselas. Yo le aplaudo. Pero usted no me puede a mí aventarme ahí a bailar. O sea, ay, qué anticuado. Ay, qué... No, a ver, espérese, señora. ¿Por qué es así buena para juzgar? Si a usted le gusta, yo la felicito, le aplaudo. Échese cinco maromas si quiere, no hay problema. Está bien. Pero si a mí no me gusta, bueno, pues yo no tengo por qué echarme unas maromas. No tengo por qué. Yo me gusta mucho estar en silencio en el Santísimo Sacramento y así me encuentro con Dios todos los días. Si a usted no le gusta estar ahí con el Santísimo 5 minutos al día, yo la respeto. Si a usted le gusta danzar, echarse maromas, brincar, felicidades. Son diferentes formas de encontrar al mismo Dios. Así que yo les invito a ustedes, hermanos, los que les guste este tipo de cosas, felicidades. ¿La Biblia lo permite? Claro que sí. Padre, ¿un retiro? ¿Nosotros podemos hacer un retiro? Sí, claro. Nadie les tiene que prohibir el danzarle a Dios. ¿Por qué? Porque está permitido en la Biblia. Y quien les diga que no, bueno, pues que se lea aquí el capítulo número 6 del libro de Samuel y vamos a encontrar a David danzando. Dice, llevaron el arca del Señor y la colocaron en un sitio en medio de la tienda de David, que había mandado levantar. Aquí todavía no tenemos templo, no hay templo de Jerusalén. Es una tienda que era pues como una casa de campaña, pero con telas muy antiguas y muy grandes. Allí van a poner el arca de la alianza, pero espérense lo que va a pasar después de esto. Así que, hermanos, David cada día se estaba ganando a la gente, porque al final dice que repartió a cada hombre y a cada mujer un pan, un trozo de carne asada y un pastel de pasas. ¿A qué habrá sabido aquel pastelito de pasas? ¿Sí les gusta el pastel de pasas? ¿Hoy cómo se llama el pastel de pasas? ¿Roles de canela o algo así?
Bueno, dice, después se fueron todos, cada uno a su casa, muy contentos con su pedacito de carne, con su pedacito de pastel y con su pedacito de pan. Muy contentos, pues cómo no. Así que cuando yo me fijo, tiene mucho que ver el Antiguo Testamento con las procesiones. ¿A cuántos de ustedes, aquí en estos pueblos les encantan las procesiones? Que van a sacar a la Virgen, que van a sacar al Cristo, que van a sacar al... Les encanta. Por eso, por ejemplo, hay que saber respetar. Si la procesión es con el Santísimo, yo recomiendo que, yo pienso que no es muy conveniente bailar, porque le faltamos al respeto a veces con ciertos gritos que hay allí o movimientos no muy adecuados, ¿no? Hay lugares para todos. Si ustedes van a hacer un retiro y quieren bailar, quieren adorar al Señor de esa manera, bueno, lo pueden hacer sin que esté expuesto el Santísimo. Solo que lo hagan con respeto, con cuidado. Pero pueden hacerlo en una procesión, en un retiro, en un salón, en otro lugar. También se puede hacer. Y los que no nos gusta bailar, pues no nos escandalicemos de eso. Pues para todo hay gente, dice el dicho. Y si esa parte de la iglesia le gusta danzar, pues que dancen y que le dancen bien. Se cansan y luego en las procesiones, ¿qué hace la gente cuando termina la procesión? Casi siempre invitan una agüita, un panecito, ¿no es así? Es lo mismo que aparece hoy en la primera lectura. Y vaya que esta lectura que escuchamos hoy tiene 2600 años que se escribió. Así que quien diga que no se puede bailar en un retiro está mal. Pero también no pueden obligar a los demás. Tengamos mucho respeto a todos. Que Dios nos ayude a todos. Vamos a continuar con la misa. Pónganse de pie, por favor. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos: Padre, escúchanos. ¿No alcanzas aquí? Ahí pues, párate acá arriba. Párate acá arriba, en el otro escalón. Súbete, otro más. Eso. Espera, deja que mueva la cámara para acá. Ahí está otro bebé monaguillo. Por la Santa Iglesia de Dios, para que el Señor, creador de todo cuanto existe, la asista con amor y motivada por el Espíritu Santo, pueda seguir proclamando el Evangelio por todo el mundo. Roguemos al Señor. Por los que gobiernan la tierra y tienen en sus manos el destino de los pueblos, para que el Espíritu Santo los llene de sabiduría y velen siempre por mantener la paz. Roguemos al Señor. Por todos los que hoy nos hemos reunido en la presencia de Dios, para que el Señor nos conceda convertir nuestro corazón y creamos fielmente en su Evangelio. Roguemos al Señor. Por los que sufren a causa de la violencia y la persecución, para que el Señor los asista en todo momento y les permita poner su confianza solo en Él. Roguemos al Señor. Muy bien, sí sabe leer ese monaguillo, ¿verdad que sí? Mejor que algunos adultos que conozco y estoy viendo. Ay, Dios mío, debemos de saber leer y prepararnos muy bien. Aquí en Mazatepec, casi todos los monaguillos yo veo que preparan sus lecturas. Así debe de ser, hay que preparar muy bien. Porque no estamos leyendo cualquier cosa, estamos leyendo la palabra de Dios. No debe de haber ningún error cuando leamos. Todas estas intenciones y las que se quedan en nuestro corazón las ponemos a tus pies por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Como el trigo de los
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Tus manos este sacrificio por alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, benignamente nuestros dones y santifícalos a fin de que nos sirvan para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Dios de la alianza y de la paz, porque tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo y guiarlo a la tierra de promisión. Tú, en la etapa final de la historia, has enviado a tu Hijo como huésped y peregrino en medio de nosotros, para redimirnos del pecado y de la muerte. Y has derramado el Espíritu Santo para hacer todas las naciones un solo pueblo nuevo, que tiene como meta tu reino, como estado la libertad de tus hijos, como ley el precepto del amor. Por estos dones de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con gozo el himno de tu gloria, diciendo: a ti, pues, Padre Omnipotente, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo, para que, convertidos a ti, nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos, por la efusión de tu Espíritu, que santifiques estos dones, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos, dando gracias, te bendijo, lo partió y se los dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, aquella noche tomó en sus manos el cáliz de la bendición, y proclamando tu misericordia, se los dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente que el Padre Santo que nos aceptes también a nosotros juntamente con tu Hijo. Y en este banquete salvífico concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo José de Jesús, con los demás obispos y con todo tu pueblo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con tus apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad, en el banquete de la unidad eterna en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz, en Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro. Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos con nuestra mano un saludo de paz. Él es Cristo, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Thank you.
nos ponemos de pie. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que al experimentar el efecto vivificante de tu gracia, nos sintamos siempre dichosos por este don tuyo. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues muchas gracias a toda la gente que nos ve y a ustedes, muchachos, monaguillos, que me ayudan, a los del coro, a los que adornan, a los que preparan. Dios les pague por todo su esfuerzo. Mucha gente valora su trabajo, mi trabajo también. Gracias a la gente buena, comprensiva. Yo les invito, miren, todos los que estamos atrás, aquí enfrente de las cámaras, no es fácil. Desde allá atrás es muy fácil criticar, señalar. Ay, no me gustó, ay, esa forma, ay, esos modos, ay, ese canto, ay, esos adornos. Es muy fácil desde allá estar sentado en una silla criticando, ¿verdad? Pero ya los quisiera ver de este lado, ¿verdad? Leyendo, cantando y celebrando todos los días. Dentro de 2 meses vamos a, menos de 2 meses, vamos a cumplir 4 años celebrando la misa de manera ininterrumpida. Y eso no es fácil. Estamos hablando de más de 1,000 misas, ¿no? Sin falta. Entonces, gracias a quien valora nuestro trabajo. Muchos de ustedes tienen un buen corazón y dicen muchas gracias por el esfuerzo de todos los que le ayudan. Otros no, pero bueno, no hay que hacerles caso a esa gente fea, 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 muy fea, nefasta, groseros. Gracias por todo, gracias por ayudarnos. Les invito a que sigan viendo y que vayan a mi canal de YouTube. Allí tengo mucho más que misas. Tengo cafés católicos, tengo lecciones, tengo cursos, tengo temas generales que les van a ayudar también mucho a su crecimiento espiritual. No solamente la misa, también vayan a ver esos programas. Dicen, yo nomás la misa. Pues sí, pues por eso estás todo ignorante. Hay que ir. Ahí están los videos. Los puedes ver mientras planchas, mientras lavas, mientras trapeas, mientras preparas tu desayuno, tu comida. Los puedes ver también. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz. Que tengan un bonito día, nos vemos mañana con la ayuda de Dios. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias. Demos gracias al Señor. Por las mañanas las alabanzas a Cristo Salvador. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo Salvador. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Un saludo para todos ustedes, queridos hermanos. Quise hacer este video para saludarlos y también para pedirles un favor. Fíjense que en la red social Facebook estamos teniendo muchos sitios con el nombre del Padre Arturo Cornejo que no son del Padre Arturo Cornejo o que no son llevados por mi equipo. Yo les quiero pedir un gran favor. Les voy a pedir que vayan ahorita o en el lapso de este día o de mañana o de pasado. Vayan lo más pronto posible a Facebook y vean en qué sitio me siguen. Hay más de 10 sitios con mi nombre. Por ejemplo, les muestro los sitios piratas aquí. Si quieren, se los muestro. Aquí les dejo Padre Arturo Cornejo, no soy yo. Padre J. Arturo Cornejo, no soy yo. Enseñanzas del Padre Arturo Cornejo, no soy yo. Y otros más que están aquí. Algunos de estos sitios... Bueno, ¿y cuál sí es de usted, padre? Muy bien, a ver, mi editor, a continuación. Les dejo 10 segundos, mi sitio oficial, mi sitio y mi único sitio oficial en Facebook. Paz, ahí está. Como pueden ver, es completo. Dice Padre José Arturo López Cornejo. Correcto y completo.
Ahorita estábamos en 400,000 suscriptores. Ese es el único sitio oficial. Muy bien. De todos los otros sitios que no son míos, yo no soy responsable. No sé quién los lleve o por qué lo haga, pero algunos de ellos están haciendo mal uso. Tenemos pruebas vía Messenger de que uno de ellos ha pedido dinero en mi nombre. Que por qué me van a operar de la rodilla, cuando yo estoy bien de la rodilla. Que para el funeral de mi papá, cuando mi papá dejó todo arreglado. Que porque vamos a comprar las flores de la Virgen, cuando nosotros jamás les pedimos para eso. Y otras personas que tratan de pasar por mí, hacerse pasar por mí. Tengan mucho cuidado. Si ustedes quieren donar, la cuenta está aquí, se las dejo. Es en Santander, la cuenta se llama GuisGallet-SADCB y pueden también hacer su depósito vía telégrafos. Pueden ir ustedes a telégrafos y ahí hacerlo. Lo otro que también les quiero decir es que hay grupos que se pueden formar en Facebook. Yo puedo hacer un grupo donde diga Cocinando con Chepina Peralta, la de mi estado, que hacía recetas, ¿no? O puedo hacer cambiando autos con Don Fulgencio. O puedo hacer yo un grupo que diga Viendo las estrellas con Doña Chana. Puedo hacer yo un grupo de lo que yo quiera y sin yo aparecer como que yo soy el dueño del grupo o el moderador. Esto ha pasado con personas que han hecho grupos con mi nombre y entonces todo mundo puede entrar allí y todo mundo puede subir lo que le dé su gana. Y entonces hay gente que se mete a estos grupos que no son mis grupos, no son míos, pero sí hay quien cree que son míos, por eso quiero aclarar, y han subido venta de lavadoras, venta de bonos del ahorro, propaganda de arreglar refrigeradores, y también han subido pornografía y cosas de las cuales yo no soy responsable ni tengo nada que ver en eso. Entonces, les invito, hermanos, les quiero pedir ese gran favor. Vayan a su sitio de Facebook y vean si verdaderamente ustedes me están siguiendo. Si tienen dudas y si no pueden ir, mándenme un WhatsApp. Aquí aparece el WhatsApp y díganme, Padre Arturo, ¿me podría mandar, por favor, sus sitios oficiales? Y nosotros un día, dos o tres días más, les estaremos reenviando por WhatsApp los sitios oficiales. Les pido dejar de seguir esos sitios piratas o que no son ciertos. Esos sitios que no son ciertos o que no son verdad o que no soy yo y empezar a seguir mi único sitio oficial. Les agradezco de todo corazón. Que Dios les bendiga.